Presidente, esta es la presentación original que tenemos todos en el expediente, si han leído, ¿verdad? Dice, el 7 de junio del 2023 tenemos el agrado de dirigirnos, es una nota, obviamente, era el anteproyecto, el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, firmado por diputados Emilio Pavón, Emérita Sánchez y Celeste Amarilla. ¿Qué dice en la exposición de motivos? Que de por sí, luego ya esto, la justicia electoral debería haber tomado, y de hecho por eso les dijo que sí a ellos, ¿verdad? El distrito de San Alfredo, departamento de Concepción, ha tenido un llamativo e inusual crecimiento en la etapa previa a las elecciones municipales del año 2021. Esta situación se produjo debido a que una gran cantidad de ciudadanos residentes en otros distritos del país fueron trasladados al distrito de San Alfredo a solo efecto de votar en las internas partidarias y en las elecciones generales municipales, teniendo así un crecimiento sustancial y llamativo. Contra esta irregular situación se plantearon tachas ante el juzgado electoral de la circunscripción judicial de Concepción y las mismas fueron rechazadas por cuestiones de forma. El abultamiento del padrón se mantuvo sin depuración alguna, lo cual sin duda modificó sustantivamente, estoy leyendo textualmente, ¿verdad?, los resultados electorales. La renuncia presentada por el intendente de San Alfredo motivó la nueva convocatoria a las internas, que son las del 8, y a las municipales, que son las del 10 de julio, lo cual conlleva a la conclusión de que la utilización de un padrón sin depuración conllevaría probablemente a una elección injusta y legítima. Por esto, ¿verdad?, se procede, este proyecto permitirá que la justicia electoral proceda a la depuración de inscripciones fraudulentas a fin de garantizar elecciones. O sea, es solamente para que sepan que el pedido inicial y el proyecto de ley, efectivamente, y acá están todas las firmas. Así que hayan metido a todos los otros, que yo no, que sí, que tendrán o no problemas, eso yo ya no puedo porque no, pero lo que a nosotros nos consta es esto, es lo de San Alfredo. Así que solamente para que sepan que está en nuestro expediente y que luego los diputados agregaron a los distritos de San Pedro de Ricuamandillú, Isla Pucú de Cordillera, Santa Elena de Cordillera, Tobatí de Cordillera, Abaí de Cazapá, Cambiretá de Itapúa, José Leandro Viejo de Itapúa, Zapucay de Paraguarí, Santa Rita de Alto Paraná, Capiatá y Villa Elisa de Central. Esos fueron agregados. Con razón o sin razón, yo acá no entro a juzgar, pero por lo menos a quienes realmente estuvieron detrás de esto, nosotros consideramos que la justicia electoral de por sí luego ya tenía que actuar. Y sin embargo se tuvo que traer acá, porque desde el 2021 que están denunciando, así como una muestra por lo menos, para que la justicia electoral sepa que no nos pasa o que no le pasa desapercibido a los pobladores esta cuestión de andar trasladando, traslado irregular, personas fallecidas, etcétera, por lo menos un municipio. Y creo que todos, la argumentación es suficiente. Creo que hay dos mociones, presidente, por el rechazo y por la aprobación con modificaciones. O sea, bueno, y hay una moción del senador Eusebio Ramón que no sé si mantiene, ¿verdad?, que es la aprobación. No, nosotros, por lo menos lo que estamos hablando, dijimos aprobación con modificaciones solamente el distrito, el municipio de San Alfredo, del departamento de Concepción. Gracias.